Estamos con los primeros clasificados en el día de hoy, en la segunda manga de este Iberian Master. Jacopo Falsini, Fred Chubot y Emilio Moya. Jacopo, felicidades por tu primer puesto de sector. Cuéntanos un poco cómo se te ha desarrollado el día. Oggi la competizione. Sono partito a 13 metri, ho fatto il fondo a 13 metri come quasi tutti. E a parte i primi 20 minuti ho preso due pesci, poi ne ho persi uno. Poi la pesca, c'era molta corrente oggi, pescato, ci voleva 40-50 grammi per stare fermo. E sono venuto sotto con il kit a 6 pezzi e ho preso un po' di pesci, ho preso 7-8 pesci, però la pesca mi è andata sempre meno, fino a metà gara che ho deciso di tornare fuori. Ho provato un po' fuori a 13 metri e non mi piaceva, c'era troppa corrente e tutto, sicché ho levato un pezzo, sono messo più corta a 11, ho rifatto il fondo, ho fatto 10 palle, ho tirato 10 palle e di terra, poi ho tirato 3 o 4 palle di bigatti e da lì ho ripreso bene a prendere. Para mañana, ¿tienes algo preparado a intentar hacer algo como hoy o depende un poco del sector, de la corriente? Io domani sono il settore A e penso sia il settore più brutto perché c'è molti posti dove si attacca sul fondo, dove sicché penso sia importante trovare una linea dove uno riesce a pescare e poi vediamo. Non c'è da inventare niente, cioè settore A la bolognese non la puoi usare, o peschi a 13 o a 11 o peschi sotto, non c'è, che vediamo. L'importante è prendere qualche pesce per divertirsi, poi quello che viene viene. Gracias. Y en cuanto a Fred, enhorabuena por tu primer puesto, por tu clasificación provisional, que vas primero. Hoy has conseguido pescar bastantes kilos en el sector C. Vous avez fait beaucoup de poissons, beaucoup de pois. Combien de kilos? 45.500. Cuéntanos un poco cómo has pescado en estos dos días para ir liderando la clasificación. ¿Cómo tú fais la pêche, le de jour? Pardon? Le type de pêche, le de jour que tu as fait. Je suis à 13 mètres, au plat, 40 grammes. 40, ouais, les deux jours. Et les deux jours, une pêche à 13 mètres. En rappelant à la terre, pêche de rivière classique. Dos días a 13 metros con 40 gramos con tierra y un otro show. Après, la chance du tirage, hein, j'ai l'aile du secteur C, donc c'est pas une mauvaise place. Hein, donc on l'a exploité, voilà. Donc je suis très content du résultat que j'ai fait. Ouais. Bueno, que está muy contento también del sorteo, que ha tenido un buen puesto los dos días. Y nada más. Y en cuanto al día de mañana, ¿tiene pensado variar algo? ¿Va a hacer, ya que le ha funcionado, lo mismo? Pour demain, ¿qué chose tu as pensé pour faire? Pour demain. La chance du tirage déjà, hein? Ça va compter beaucoup. Et puis bon, bah on fera la même tactique les deux jours avant et puis on regardera ce que c'est. Pour l'instant, moi c'est ma première participation à Liberian, donc je suis très ravi et je suis super content de l'organisation, voilà. Sí, que bueno, que espera tener la misma suerte, que la táctica va a ser la misma y que está muy contento de al ser el primer año también de ver toda la organización y el ambiente, que muy bien. Merci. Y un viejo conocido para la web, Emilio Moya, que ha realizado un primero de sector también en el día de hoy. Ayer no fue un día tan bueno como el de hoy. Cuéntanos cómo se ha desarrollado esta segunda manga.
Pues a ver, hoy he comenzado la manga pescando a 13 metros, he hecho un precebado con tierra y engodo, he metido la caña, he sacado un pez, la he vuelto a meter, me ha partido un pez, y la tercera vez que he metido, que estaba pescando con un flotador de 50 gramos, he vuelto a partir el bajo y he pensado directamente ponerme con el kit, porque el puesto que tenía a la altura de 5 metros, 5 metros 60, el fondo estaba muy bien, muy nivelado, muy plano, y me permitía tanto pescar con 5 tramos del kit como con 6. Entonces he decidido empezar, porque he tirado alrededor de un par de botes de maíz de inicio a los pies, y he pensado en comenzar ahí. He hecho un par de pasadas, he visto algún toque y un poco después he empezado a coger peces. He tenido un rato muy malo porque he perdido 6 peces seguidos, y los peces yo pienso que han recelado un poco lo que es el cebado, y he pasado casi una hora cero, sin coger ni un pez. Y después poco a poco ha ido a mejor la pesca, a mejor, y ya creo que he perdido en las otras 2 horas o 2 horas y cuarto antes de acabarse la manga, que solo he perdido un pez. Habré sacado unos 10 más o menos al final, en las últimas hora y media, una cosa así, y la verdad es que ha funcionado bastante bien hoy. Pues por nuestra parte solo queda agradecer a los pescadores su amabilidad con nosotros, a Ángel de nuevo por su traducción, y desearos suerte para todo lo que la manga que queda de Liberian, y nos vemos mañana, esperamos que en otra entrevista, como ganador del sector o como ganador de Liberian Master. Muchas gracias a todos.